subtítulos. La alfombra roja de la radio. Bien, seguimos en el aire de Sin Subtítulos luego de la bellísima columna de Fabián Quintá sobre Tango Feroz y su próximo reestreno el este próximo 11 de septiembre. Sí, el día del Troves, man. El día de tu amigo. El maestro. Sí. Bien, tenemos enganchado al aire por teléfono al señor Pablo Kulel. ¿Estás ahí, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Te enganchamos? ¿Estabas ocupado o estás bien? Tenés un ratito. No, dale, estoy justo andando por la calle, pero perfecto estar con ustedes. Productor de Viudas e Hijos del Rock and Roll, entre otras grandes producciones de la televisión. De la ficción argentina, sí. Sí. Y no, primero queríamos preguntarte esto de que ya viene de graduados, ¿no? Esta cosa de mezclar con el rock y figuras como de otros géneros a la comedia, digamos. ¿Qué le encuentran a eso de como que tiene un gancho para con la gente? ¿Qué piensan de eso? ¿Si lo van a seguir haciendo con Viudas? El tema de jugar con el rock, decís vos, claro, con la música. Y de meter gente, bueno, la vimos a la Nera Bernassi que hizo de ella misma, ayer nomás. Y esas bueno, canciones. Me parece que programas que tienen como ámbito o como mundo a la música, al rock, a la radio en este caso, jugar con o hacer participar a figuras de la música y de la radio y demás, le da más verosimilitud. Creo que a la gente le gusta eso. Porque le da, digamos, una verdad a cada una de las situaciones, obviamente, desde el código de la comedia, pero que queda, digamos, que queda orgánico a lo que estamos contando, y creo que el público con esas cosas se identifica y muy bien. Así que sí, van a seguir participando figuras de la radio, de la música de las diferentes décadas, del 80 en adelante, es la idea, ya estamos grabando con ellos, y a la gente le encanta, así que claro que sí. Y Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Lola, te saluda. Yo ¿cómo tengo, te va? Tengo una pregunta y viene por el lado del nombre. ¿Qué tiene que ver el nombre con la mítica banda de chicas, Viudas e Hijas de Rock and Roll? ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene algo que ver? ¿Es una referencia directa? A ver, en realidad, por supuesto que tiene que ver desde el punto de vista conceptual. No es que quisimos poner el mismo nombre de la banda mítica de los finales de los 80, sino que la trama de la historia tenía que ver, claro, un poco con eso, y en el juego de palabras, obviamente recordamos el título de esta banda, y bueno, y hubo como una unidad entre lo que significaba esa música a fines de los 80 y esa banda en sí misma, que nos inspiró para jugar con el título del programa, que también desde el argumento tiene que ver, porque ellas son, claro, las viudas y los hijos de un ídolo de la radiofonía argentina, que fue el precursor del rock nacional, desde la ficción, por supuesto, que los interpreta Lalo. Y bueno, y con obviamente hablamos con las chicas, con las viudas originales, y nos pusimos de acuerdo, y ellas participan también, van a participar muy pronto en el programa, porque van a lanzar, bueno, a 30 años del nacimiento de esa banda. Bueno, después se separaron, van a volver a cantar, y van a sacar un nuevo disco, así que bueno, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Buenísimo, estamos a la espera entonces. ¿Y por qué apostar? ¿Por qué? Te pregunto. O sea, Paola Barrientos la veníamos viendo siempre, o sea, no la habíamos visto nunca en un protagónico, y ahora la lanzan ustedes, o al menos la ponen ahí como la protagonista. ¿Es como sienten que es una apuesta, o que ella ya se ganó ese lugar, o por qué eligieron a alguien que por ahí no es... Viene, digamos, no sé, viene, digamos, primereando de, sí, los sí, elencos. Viene de otro mundo, viene de otro lado, teatro, claro, digamos. Exactamente. Bueno, mira, en principio la elegimos a ella porque es una extraordinaria comediante, eso en principio es fundamental porque vino por ahí. Nos parecía que era interesante en esta historia, por las características de la historia, jugar con, y también por una decisión artística, jugar con una historia de amor de dos chicos comunes, como pueden ser cualquier otro, claro, y no la típica belleza que uno puede ver en los protagonistas, la estándar, sino este otro tipo de interés y atractivo, porque eso identifica más a la gente, ¿no? Un amor de gente común, como todos, digamos, pero con un talento extraordinario, como es el que tiene Paola, o el carisma que tiene Damián de Santo. Pero apostar a Paola también es apostar a una nueva generación, al menos para lo que es lo masivo, la televisión abierta, de actores y comediantes de primer nivel, pero que tal vez no son tan populares, y que a nosotros realmente nos gusta
nos gusta de algún modo llevar al protagonismo, como pasó en su momento con Carla Peterson en La Lola, sí, o Maika Migorena en Los Pels, o Daniel Hendler en Graduados, ¿no? Actores que tienen trayectoria en los diferentes medios, pero que tal vez no llegaron a la masividad de un protagónico, y creo que Paola se lo gana, aunque hace 20 años que viene haciendo teatro ante todo, y se lo gana después de ese papel maravilloso que son Graduados. Y estamos muy muy felices de que Paola sea la cabeza de este elenco. Bien, y hablando de la TV abierta, recogimos por ahí algún comentario tuyo que dijiste: la TV abierta es un medio vetusto. Nada, te queríamos preguntar por qué vos crees que sos una de las cabezas más fuertes al menos de la ficción en la TV argentina. ¿Por qué está bajando el rating de la televisión abierta? ¿Cómo ves que la gente se está volcando a otras plataformas? ¿O cómo sienten ustedes desde la productora, digamos, en general? Sí, en realidad me refería a que la televisión en poco tiempo se va a transformar en eso, ¿no? En un medio un poquito arcaico desde lo abierto para algunos géneros o formatos, como puede ser la ficción, porque la ficción se va a ver a través de otras pantallas, a través de otros dispositivos. La gente graba los programas, lo ve luego que se emite, elige el momento de verlo. La televisión abierta con el tiempo va a ser más el vivo, el show, el noticiero. Esa es la realidad y ya se está viendo. Digamos que la gente que tiene menos de 25 años ya no es una nativa de la televisión abierta en sí misma, sino que mira a través de las diferentes señales de cable o está todo el día enganchada a la computadora, internet y demás. Entonces, claro, se va convirtiendo en un medio viejo para gente más grande. A eso me refería, pero eso no es ni bueno ni malo, es una realidad que hay que asumirla porque así son las nuevas costumbres del público, claro, frente a la pantalla, pero se van a seguir generando contenidos, por supuesto, y cada vez va a haber más porque va a haber más pantallas y más necesidad de que le cuente historias a la gente, solo de una manera más segmentada o a través de diferentes señales. Es solo eso, es un cambio en las costumbres, nada más. Bien, estamos con Pablo Culel, productor ejecutivo de, entre otros programas, de Vidas e Hijos del Rock and Roll. Yo te quiero hacer una consulta primero, no me presenté, Catriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo es para mantener durante, por ejemplo, un año o seis meses una ficción que se escribe o que se exhibe diariamente en televisión? ¿Cómo hacen para mantener eso con calidad? Si vos crees que se puede mantener con calidad, ¿cómo funciona ese proceso? Y mira, mi respuesta es el trabajo. No tengo más que esa para decirte, porque es una tarea bastante compleja que el público se sienta atraído por una historia más allá del arranque. Creo que tenés que tener personajes muy atractivos, con una historia delineada y con un código en el tono que elegís, desde el humor, desde el drama, desde lo que fuera, que tiene que ser muy coherente con lo que venís planteando desde el primer día, y buscando atractivos todo el tiempo, en la trama, en los invitados, en el elenco, en el marketing que haces del producto. Pero mira, la gente ante todo se engancha con las historias, se engancha con los personajes y por supuesto con un elenco que le parezca atractivo, pero lo más importante para la gente es que le cuente un cuento que tiene ganas de escuchar, de ver y de sentirse identificado. Creo que esa es la base de todo y eso tiene que ver con el trabajo, pura y exclusivamente con el trabajo. Tengo una pregunta, una repregunta sobre esto. ¿No crees que se suele caer a veces un poco como en ciertas cosas trilladas, en las tiras diarias que le suelen pasar a muchos personajes en diferentes series? O sea, ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo, el personaje que se suele quedar ciego o que lo atropella la ex, por decirte algo burdo, pero que tal vez es gráfico para lo que quiero preguntar. Mira, son recursos de diferentes géneros eso. Digamos que la televisión diaria, porque lo uno que tiene que pensar, que a veces compara la televisión que vemos acá en la Argentina o que se produce en la Argentina con series americanas. Claro. Esto se hace todos los días cuando la televisión americana, por ejemplo, hace 22 capítulos al año. Sí. Y la latinoamericana en sí misma no es una televisión que genera demasiados unitarios semanales, sino que genera la ficción diaria, que es lo que el público argentino por lo general elige como una tradición en el momento de la cena, después de la cena. Y en esos casos sí, obviamente que se vuelven los recursos típicos de la telenovela, porque toda ficción tiene una base que se llama melodrama, que es la exacerbación del drama. Después se ve si en género comedia, policial o novela, y vos tenés ese tipo de recursos, porque es lo que engancha. Yo siempre digo que ya no es el qué se cuenta, sino cómo se cuenta. La manera en que vos contás algo que ya fue contado, porque la originalidad a esta altura del partido ya no existe demasiado, sino en la manera en que vos narrás visualmente y argumentalmente una ficción. Pero después el mayor o menor talento, por supuesto, ¿no? Hay cosas que son mucho más trilladas que otras, pero desde el punto de vista
digamos, de la ficción en general, y te diría que son recursos genuinos que la gente igual lo sigue eligiendo. Bien, y una pequeña, una cosa más sobre esto, que ya no volvemos más, perdón, pero me causa intriga. ¿Ustedes van escribiendo el guión a medida de cuánto? ¿Cuánto espacio tienen entre lo que escriben y lo que sale al aire? ¿O se va corriendo todo el tiempo? ¿Se va laburando sobre el pucho? Se comenta que hay un poco de maltrato hacia los guionistas, ¿puede ser? Se le da con el látigo, se le quema un pucho en la espalda. Claro, eso, ¿cómo lo llevan esa cuestión, ¿no? De ir viendo bien cómo recibe la gente en función del guión. Bueno, obviamente que depende el resultado de cada programa. Claro. Vos vas viendo el termómetro, digamos, de cada noche, de cada semana, en función de si una historia funciona más que otra, si un personaje funciona más que otro. Eso desde ya. Esto es una industria, es un negocio, y los programas tienen que funcionar y andar bien, porque si no se caen los anunciantes y te levantan el programa. Así que sea como sea, te tiene que ir bien y tratar de que te vaya bien. Obviamente que los guionistas, que es la materia prima con la que se produce y se realiza una historia, son fundamentales, y esto del trato maltrato dependerá de cada experiencia. O sea, nos contaron eso. Hay nosotros productores que tal vez tienen una relación mejor y otras no tanto. ¿Podrías decir uno? Pero creo que es más también un cliché de creer que el guionista se la pasa sufriendo. Creo que en la tele sufrimos un poco todo, ¿no? Somos todos un poco neuróticos, estamos todos un poco locos con la pelillita, pero bueno, también tenemos que entender que lo que hacemos es un entretenimiento. Nosotros hacemos cosas para entretener a la gente, no somos vidas, así que no hay que tomarse todo esto tan a la tremenda ni tan a pecho. Bien, y saliendo un poco de la tele, están ¿es cierto que están preparando una película de Bonavena con Rodrigo de la Serna en Underground? Es una info medio vieja esa. Ya se hizo. No es que se hizo. Ese es un proyecto que Sebastián Ortega quiso hacer hace varios años. Sí. Y Rodrigo de la Serna, de hecho, se preparó mucho para eso, pero lamentablemente, por una cuestión presupuestaria, el proyecto se cayó. Ah, pero por eso no está encaminado en ningún aspecto. No. Es verdad que existió ese proyecto hace varios años. Sí. De hecho, Rodrigo estuvo entrenando, preparándose, pero como era una producción muy cara, hubo que buscar con productores extranjeros. Sí. Y la verdad es que, bueno, en su momento una de las tantas crisis mundiales hicieron que los coproductores se tuvieran que retirar y no se pudiera hacer la película. ¿Y están pensando algo para el cine o simplemente se abocan a lo que es la televisión? El cine es una asignatura pendiente de nuestra productora, siempre tenemos ganas de hacer cine. Lo que pasa es que como somos gente de tele y estamos tan metidos en la televisión, a veces los tiempos no dan, y vos sabés que el cine lleva demasiado tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a una cosa un poco más de la aquí ahora, pero bueno, es algo que seguramente en algún momento vamos a hacer porque nos encanta. Bien, bueno, te agradecemos, Pablo. Sí, por Pablo el contacto. Pablo Bunel, productor ejecutivo de Viudas e Hijos del Rock and Roll. Muchísimas gracias por la entrevista. Y no le pegues más a los guionistas. Bueno, gracias a ustedes por el llamado. Que estén muy bien. Hasta luego. Sin subtítulos, tercera temporada, en etapa de desarrollo.